Y nuevamente los excombatientes del histórico FMLN salieron a las calles para demandar al gobierno que cumpla con lo que establece la ley de veteranos. La marcha salió desde El Salvador del Mundo hacia la Asamblea Legislativa, complicando el tráfico en los alrededores. Mientras otros celebraban junto al presidente y su gabinete los 2 años de gestión, los veteranos de guerra decidieron concentrarse y marchar hacia la Asamblea Legislativa. Su misión era una sola: exigirle al mandatario la ejecución de la ley aprobada a favor del sector. Al señor presidente, que nos deben de pagar la indemnización y una pensión, que es lo que dice la ley. $10,000 de indemnización y 500 de pensión es lo que solicitan para poder llevar una vida digna. Nunca se ha hecho un esfuerzo esencialmente para este sector. Entonces, por eso nosotros no creemos que no tengan dinero. Aquí hay un problema, y el problema es que aquí no tienen voluntad. Aunque recorrieron varios kilómetros, su objetivo fue frustrado, pues un pelotón de la UMO no les permitió llegar a su destino. Los excombatientes manifestaron sentirse abandonados por el gobierno en el que un día confiaron. Y nosotros no vamos ni siquiera en una esquinita de un papel de esa Asamblea Legislativa, de ese presupuesto. No los toman en cuenta, pero sí los utilizan a la hora de las elecciones. Esperan que pronto el Ejecutivo ponga en marcha la ley de veteranos. De lo contrario, las acciones en contra de su gobierno continuarán.